Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas. Franco acaba de morir. Su cadáver está aún expuesto en la capilla ardiente del Palacio Real. Pero el luto oficial se levanta aquel día por unas horas para que el sucesor de Franco sea proclamado rey de España una vez haya cumplido lo dispuesto en la ley de sucesión del régimen. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Todas las miradas se posan en ese instante sobre don Juan Carlos de Borbón, tratando de escrutar sus intenciones políticas para un futuro del que solo se sabe una cosa, que será difícil. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Este es el párrafo más aplaudido de un discurso fundamentalmente moderado que no inquieta a los continuistas, pero sí desalienta a la oposición democrática. Y ello, a pesar de la valiente mención que el rey hace de su padre, don Juan de Borbón, titular de los derechos dinásticos de la monarquía española. Excluido por Franco de la solución monárquica con que el general quiso dotar a España tras su muerte, don Juan de Borbón encarna justamente el tipo de monarquía liberal y democrática que el franquismo no tolera. Yo sé bien que los españoles comprenden mis sentimientos en estos momentos, pero el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. Aunque ha sido elaborado con todas las cautelas que el momento político requiere, el discurso contiene de todos modos algunas alusiones tenues a los propósitos reformistas que abriga el rey. Por ejemplo, el anuncio de que se abre una etapa nueva, que va a estar basada en el consenso nacional, y la afirmación de que el rey lo va a ser de todos los españoles sin discriminación alguna. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común
y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Al dirigirme como rey desde estas Cortes al pueblo español, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en la que estamos comprometidos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Ha sido una larga y difícil espera hasta llegar a este momento, que abre a su vez un periodo cargado de incógnitas y dificultades para el rey de España, don Juan Carlos I, 37 años a la sazón. Él sabe que el país ha cambiado y que la sociedad demanda profundas reformas, y las va a hacer. Pero de momento es un hecho que para la mayoría de los españoles el rey es un completo enigma, que la oposición democrática le niega todo crédito porque ve en él al rey impuesto por Franco, y que quienes le aplauden en ese instante en el Palacio de las Cortes no ven en él solamente al nuevo jefe del Estado. También la Asamblea franquista piensa que el joven rey deberá ser no solo el sucesor, sino el heredero y continuador de la obra de Franco. De don Juan Carlos como rey es el envío de un mensaje a las Fuerzas Armadas, elemento imprescindible de estabilidad para la difícil tarea que se dispone a acometer. El testamento de Franco le ha facilitado las cosas. En sus últimas palabras, Franco pide expresamente que se rodee al rey del mismo apoyo que él tuvo en vida. Este mandato resultará definitivo para las Fuerzas Armadas, para quienes el rey es, desde ese momento, su nuevo jefe. En estos momentos en que asumo la jefatura de las Fuerzas Armadas, me dirijo a todos vosotros con profunda ilusión y fundadas esperanzas. Sois los depositarios de los más altos ideales de la patria y de la salvaguardia y garantía del cumplimiento de cuanto está establecido en nuestras leyes fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo. Mandar es servir, y quiero estar en el mando muy unido a vosotros. Sé que cumpliréis con vuestro deber como siempre lo habéis hecho. Como español, como soldado y como rey, me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión y lealtad. Estoy seguro de que trabajando todos unidos, alcanzaremos lo que España se merece por el imperativo de la historia y su papel en el mundo de hoy. ¡Viva España! Del Palacio de las Cortes, los reyes acuden al Palacio de Oriente, donde sigue expuesto el cadáver de Franco, el hombre que ejerció el poder durante casi 40 años tras ganar una guerra civil y cuya desaparición llena el ambiente de incógnitas. Requiem aeterna donai domine. Requiescat in pace. La sombra de un nuevo posible enfrentamiento entre españoles planea sobre la mente de muchos. El deseo de ahuyentar ese fantasma está en el ánimo de todos. Por esa razón, la figura del rey tiene un interés. Podría ser el reconciliador de los españoles. Pero eso, de momento, es solo una hipótesis.
Celebrado el entierro de Franco, se ponen en marcha los preparativos para la ceremonia religiosa que en el protocolo español hace las veces de coronación de los reyes. Don Juan Carlos es muy consciente de la importancia política que vaya a tener la posible presencia en su coronación de los gobernantes democráticos occidentales que han estado clamorosamente ausentes en el gobierno de Franco. La cuestión, sin embargo, no es fácil, porque también para los gobiernos extranjeros el rey es el continuador de Franco. Existía una duda cierta y lógica de que hubiera pocos jefes de Estado y que los que vinieran no tuvieran la gravitación, el peso, la credibilidad internacional suficiente. Porque en el fondo, en aquel momento, eran pocos o casi ninguno los jefes de Estado que pensaban que era posible en España, en 1975, la proclamación de una monarquía parlamentaria y democrática, y aquello hacía el suponer que esa presencia iba a ser reducida y de poco peso. Durante los días previos a la coronación, don Juan Carlos ha celebrado conversaciones telefónicas con algunos dirigentes occidentales que le han confirmado su asistencia. Pero existe un país, europeo y vecino de España, cuya presencia supondría un importante aval democrático para el comienzo de su reinado. Ese país es Francia, y esa presencia es la del presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing. Don Juan Carlos envía, una vez más en secreto, a un emisario personal a París con el encargo de entrevistarse con el presidente francés. El príncipe de España me dijo: vete y trata de hablar con el presidente Giscard. Fui a París, tuve mis dificultades, no voy a contar aquí las anécdotas, que fueron algunas verdaderamente interesantes, por lo menos para mí, pero conseguí llegar a él y tener varias reuniones. Las primeras fueron de un escepticismo absoluto. Me decía: ¿pero qué programa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a conseguir organizar, estructurar el país? Yo tengo el mayor respeto y afecto por él, pero piense que yo soy el jefe del Estado, el presidente de la República Francesa, la grandeur de la France. Después de muchas reuniones y muchos razonamientos, el presidente Giscard me dijo: voy a tomar el riesgo, porque esto es un riesgo para Francia y un riesgo para mí. Pero ¿de qué manera podría tener yo un tratamiento excepcional por parte del rey de España? Giscard insistía que tenía que tener, de alguna manera, un tratamiento muy especial. Y entonces, de una forma totalmente inesperada, se me ocurrió decirle: ¿y el señor presidente estaría de acuerdo en tener únicamente, como jefe de Estado presente, un desayuno a solas con el rey el día mismo de la proclamación de rey de España? Giscard me dijo: de acuerdo, esa es una excepcionalidad que acepto. Vine a España, no podía llamar por teléfono, y cuando fui a la zarzuela temblaba pensando que el rey me iba a decir: ¿tú estás loco? ¿Cómo puedes comprometerme a mí a un acto tan discriminado respecto a otros jefes de Estado? Cuando me escuchó el rey, me miró, se echó a reír y me dijo: ven y dame un abrazo, porque la presencia de Giscard bien vale un desayuno con huevos fritos, con bacon, con migas o con lo que él quiera. Y así es como Valéry Giscard d'Estaing es el único mandatario extranjero que la mañana de la coronación desayuna a solas con el rey de España. Todo está ya dispuesto para la coronación del rey. ¡Atento el batallón! ¡Colócate ya! ¡Soldado! Durante cientos de veces habéis cubierto carrera a nuestro caudillo Franco. Hoy nos toca cubrirlo a Juan Carlos I, rey de España. Quiero que ese mismo cariño, que ese mismo entusiasmo, que esa misma alegría que siempre ha puesto el Regimiento Infantería Inmemorial se ponga en el día de hoy.
esa mañana del 27 de noviembre nace el pasado y el presente comienza a crecer. Reinado quede netamente separado de las exequias fúnebres en honor de Franco. Con ello, don Juan Carlos pretende subrayar el comienzo verdadero de una nueva etapa histórica para España. No con un tereo, que es una acción de gracias, sino con una misa del Espíritu Santo, que es para rezar por el futuro y pedir la ayuda de Dios para algo que comienza. La misa hace obligada una homilía. Don Vicente Enrique Itarancón, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid-Alcalá, oficia la misa y pronuncia una homilía auténticamente histórica. Pido para vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la madre patria, de todos cuantos desean convivir sin privilegios ni distinciones en el mutuo respeto y amor. ¿Amor? Que, como nos enseñó el Concilio, debe extenderse a quienes piensan de manera distinta a la nuestra, pues nos urge la obligación de hacernos prójimos de todo hombre. Ojalá un día, cuando Dios y las generaciones futuras de nuestro pueblo, que nos juzgarán a todos, enjuicien esta hora, puedan también bendecir los frutos de la tarea que hoy comenzáis y comenzamos. Que reine la verdad en nuestra España, que la mentira no invada nuestras instituciones, que la adulación no entre en vuestra casa, que sea vuestro reino un reino de vida, que ningún modo de muerte y violencia lo sacuda, que ninguna forma de opresión esclavice a nadie, que todos conozcan y compartan la libre alegría de vivir. Que sea el vuestro un reino de justicia en el que quepan todos sin discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley y puesta siempre la ley al servicio verdadero de la comunidad. Que sea el vuestro un reino de amor, donde la fraternidad sea la respiración de las almas, fraternidad que acoja las diferencias y respetándolas, las pongas todas al servicio de la comunidad y que sobre todo, Señor, sea el vuestro un reino de auténtica paz, una paz libre y justa, una paz ancha y fecunda, una paz en la que todos puedan crecer, progresar y realizarse como seres humanos y como hijos de Dios. Esta es la oración, Señor, que a través de mi boca eleva hoy la Iglesia por vos,
y por España. Había terminado una época y era necesario abrir horizontes y horizontes de esperanza delante del pueblo español. Pero era también indispensable hacer ver a los españoles y a todo el mundo que la Iglesia estaba en una actitud clara, determinada con respecto al futuro. La homilía hizo un gran impacto. Yo incluso lo noté materialmente al salir de San Jerónimo el Real, porque la gente estaba entusiasmada. Yo diría que había recobrado la esperanza, porque vivía ya un futuro abierto. A esas alturas nadie sabe, o muy pocos, cómo se las va a arreglar el rey para ligar sin enfrentamientos el pasado franquista con el proceso de cambio democrático que reclama el futuro. El ambiente está por eso cargado de interrogantes, de tantos interrogantes como de esperanzas. Nada ha cambiado, pero ya todo será diferente. Es el comentario de un diario inglés del día. Son
son precisamente estos poderes los que van a permitir al rey influir directamente en la orientación y en el ritmo de la reforma hacia la democracia. Sin embargo, todo ese poder político tiene alguna limitación, entre otras, la necesidad de contar con el Consejo del Reino para tomar las decisiones más importantes. Y precisamente esa limitación, que en vida de Franco era una pura formalidad, porque la única voluntad, la voluntad suprema, era la suya, esa limitación se va a convertir en un serio escollo para el nuevo jefe del Estado. Dentro del régimen, pues, es el Consejo del Reino el que se alza ya desde ese momento como el primer obstáculo inmediato para la acción del rey. Fuera del régimen, en la ancha oposición, los obstáculos son igualmente inmediatos, pero de signo totalmente opuesto. A la misma hora en que los reyes son aclamados en la Plaza de Oriente, un millar de personas se manifiesta ante la cárcel de Carabanchel en Madrid, reclamando amnistía. Es el primer gran acto público de la oposición a la muerte. El gobierno había firmado dos días antes un decreto de indulto que no ha logrado apaciguar las exigencias de la oposición. El indulto se aprueba en el primer Consejo de Ministros que preside don Juan Carlos como rey y que es aún el del último gobierno de Franco, el mismo gobierno que dos meses antes había firmado 5 condenas a muerte. Pero comienza una nueva etapa histórica y el decreto de indulto conmuta automáticamente todas las posibles sentencias de muerte y aplica también un sistema de reducción de penas que incluye a los procesos en curso. Al tener conocimiento de la concesión de un indulto y a falta de noticias concretas, los familiares de los presos acuden a diario a la puerta de la cárcel con la esperanza de su probable salida. Según los cálculos, el indulto beneficia a unos 4.000 presos comunes, pero las 3/4 partes de los presos políticos van a seguir en la cárcel. A pesar de la limitación evidente de las medidas del gobierno, 235 presos políticos salen a la calle. Y en la madrugada del 1 de diciembre se produce una escena cargada de significado. El líder sindical por excelencia, el carismático Marcelino Camacho, recupera la libertad. Bueno, hoy nos lo han comunicado pues exactamente después de cerrar las macetas a la gente. La alegría del momento no hace olvidar los hechos. Y los hechos son que la represión se mantiene y que la lucha por las libertades continúa. El indulto recientemente concedido no libera a casi nadie. Es decir, de entrada de las cárceles de presos políticos no saldrán con el indulto actual más de un 25%. De los exiliados no podrán regresar y, lógicamente, porque además no solamente no cierra esa perspectiva sino que de enfrentamiento, sino que la deja intacta. Yo os diría que la impresión que nosotros hemos recibido en la cárcel en el momento donde he conocido la cosa del indulto, ha sido de pesar, ha sido de desagrado, más que de la alegría, incluso para aquellos que pensábamos que nos podía afectar. Dos de diciembre. Torcuato Fernández Miranda jura sus cargos como presidente del Consejo del Reino y presidente de las Cortes. Para que este acto haya llegado a celebrarse, el rey ha tenido que librar ya su primera batalla política contra el entorno oficial. Guardar secreto de las deliberaciones y acuerdos del Consejo. Si así lo quieres, que Dios os lo premie. Si no, que os lo demande. La operación comienza el 26 de noviembre,
día en que expira oficialmente el mandato de Alejandro Rodríguez de Valcárcel como presidente del Consejo del Reino. El Consejo del Reino es la institución con la que necesariamente el rey tiene que contar para las decisiones más importantes. Por eso su intención es la de poner al frente del Consejo a un hombre de su total confianza, a Torcuato Fernández Miranda, su antiguo profesor de Derecho Político. Pero para eso es necesario que el Consejo del Reino incluya su nombre en la terna que presente al rey. El problema es que Fernández Miranda cuenta con la hostilidad de las familias políticas del franquismo. Su completa independencia personal es la causa. No debe nada a nadie. No le gusta pactar. Ningún sector va a obtener beneficio de su nombramiento. Es casi imposible que vaya en la terna. Y sin embargo es claramente un hombre del régimen. Ha sido ministro del movimiento. Ha sido vicepresidente del gobierno. Y ha sido incluso presidente en funciones tras el asesinato del almirante Carrero en diciembre del 73. Pero ya entonces Fernández Miranda pagó un alto precio por su independencia. Franco le excluyó del nombramiento de presidente con este argumento: es muy inteligente, pero tiene muchas antipatías. Y nombró a Carlos Arias. La historia está a punto de repetirse 2 años después. La idea de su nombramiento no gusta. Hay consejeros del reino cerrados en banda. Las presiones sobre el rey para que renuncie a esa designación son muy intensas. Pero el rey está decidido a no ceder. Necesita a Fernández Miranda para acometer la difícil y arriesgada operación de reforma en la que ambos han pensado mucho. Además, ceder equivaldría a hacer dejación de su poder frente a la clase política dominante, o, lo que es lo mismo, a perder el control de la evolución futura del país. Y recurre a Carlos Arias. Arias comprende enseguida y ofrece toda su colaboración para que los obstáculos desaparezcan. El presidente intuye de alguna manera que a cambio de sus esfuerzos por complacer al rey no va a ser cesado de su cargo. Arias inicia pues sus contactos. Uno a uno los consejeros del reino van cediendo. Pero hasta el último momento se producen maniobras para impedir la designación de Fernández Miranda. A la hora de comer del día de la reunión del Consejo del Reino, es decir, 2 o 3 horas a lo máximo antes de comenzar esta reunión, a mí me llamó un muy influyente miembro del gobierno para decirme que me pedía que gestionara de los representantes sindicales en el Consejo del Reino, cambiaran el voto que tenían previsto hacer en favor de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes, para constituir y de lograr seleccionar una terna que estuviera integrada por los 3 vicepresidentes del gobierno en aquel momento. No me dio ninguna razón de este cambio y, naturalmente, yo rechacé toda gestión que ni siquiera empecé a hacer. Por fin, a las 11 de la noche y después de la reunión más larga de su historia, el Consejo del Reino entrega la terna para la presidencia. En ella va el nombre de Torcuato Fernández Miranda. El rey ha ganado esta batalla decisiva. Ha logrado colocar en el puesto clave al hombre clave. En él se va a apoyar don Juan Carlos para poner en marcha una delicada operación. Va a intentar pasar de un régimen autoritario a una democracia, sin que se produzcan ni enfrentamientos violentos ni rupturas legales. Es un camino difícil y muy arriesgado para el que el rey lleva años preparándose en silencio. No fue en ningún caso una improvisación. El rey, príncipe entonces, tenía absolutamente claro qué es lo que quería hacer, a dónde quería llegar. Tenía perfectamente pergeñado todo el proceso político, los nombres que debían de estar en el primer gobierno de la monarquía, cómo éste debía de ser presidido por una persona que viniese claramente del régimen de Franco, que hubiese ocupado cargos de responsabilidad en él, incluso que fuese presidente en ese momento. Y de ese primer gobierno tendría que salir el segundo gobierno de la monarquía, el nuevo presidente del gobierno, el que haría definitivamente la reforma política.
El esfuerzo por planificar el futuro no impide que don Juan Carlos comience su reinado con escasos apoyos y abundantes descalificaciones. En la oposición de izquierda, el Partido Comunista le es abiertamente hostil. Nuestro paese è in un punto cruciale. Morto Franco, ha stato incoronato re Juan Carlos I. In una epoca in cui vi sono sempre meno re e in cui il popolo non accettano più la leyenda que el rey lo sea, por la gracia de Dios, ningún democrático dovrebbe stupirsi se gli españoles no accolgono con gioia un rey imposto por gracia de Franco. E la cui missione, in base al giuramento pronunciato innanzi le Cortes, consisterebbe nella continuazione del franchismo. Entre los monárquicos liberales hay un total escepticismo ante la idea de que este rey pueda democratizar España. Creo que es extremadamente difícil. Porque, por una parte, ha jurado las actuales leyes y también lealtad a Franco. Por lo tanto, si cambia de idea, las personas que ahora mismo apoyan a Franco y van a intentar perpetuar su política reaccionarían contra Juan Carlos, de modo que sería atacado por esta gente. Y por otro lado, los demócratas en su conjunto no tienen una buena opinión de Juan Carlos, porque aceptó su designación sabiendo que su padre no era tolerable para Franco, porque era un demócrata. Los socialistas, republicanos de siempre, tienen en el rey la misma desconfianza que el resto de la población. De momento, se mantienen a la espera. Bueno, nosotros estaremos siempre luchando por la recuperación plena de la soberanía popular. Aceptaremos entonces, en el momento en que se produzca una decisión del pueblo, aceptaremos la institución que el pueblo quiera darse como forma de gobierno. En tanto no se produzca este hecho, en tanto no se produzca esa recuperación de la soberanía popular, seguiremos siendo una fuerza de oposición, bien en la clandestinidad, bien en la ilegalidad o bien en la legalidad. ¿Usted cuenta con la posibilidad que bajo Juan Carlos podría ser una oposición en la legalidad? Sí, yo creo que cabe esa posibilidad, Me parece difícil porque las instituciones actuales tienen una difícil transformación, como no sea sobre la base de un cambio radical. Yo diría una imposible transformación, como no sea sobre la base de un cambio radical, lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento, vamos, no implica necesariamente un cambio violento. Tampoco el poder económico es más entusiasta. El rey tendrá que ganarse su apoyo con algo más que palabras. Well, first is to no hay que transmitir al país la idea de que iba a ser algo más de lo que era mientras Franco estaba aún en el poder. Tiene que proporcionar a la población la esperanza de que esto va a cambiar. ¿Y si no lo hace?
Si no lo hace, podría ocurrir cualquier cosa. Es muy difícil prever lo que va a ocurrir en este país en el futuro. ¿Podría llegar a ser una situación peligrosa? Creo que podría ser una situación peligrosa, sí. Va a tener que jugar una partida muy difícil, de eso no cabe duda. Si es lo bastante inteligente o lo bastante valiente y tiene la fuerza, el poder y la ayuda para llevarla a cabo, esa es la gran duda. Yo espero que pueda. Ni siquiera la democracia cristiana respalda al rey. Como el resto de la oposición moderada, su actitud es la de esperar y ver qué hace don Juan Carlos. Si el rey no hace el proceso de cambio y no obtiene una legitimación popular, realmente sus posibilidades a un plazo relativamente corto serán escasísimas. Y entonces se situaría España, de verdad, a mi juicio, en el umbral de conmociones muy violentas. Joaquín, si el rey cumple con todas esas condiciones, ¿esto entonces sería suficiente para usted personalmente para prestar su colaboración si fuera invitado? Creo que no se puede dejar de dialogar y de dialogar con hombres que de verdad tengan el propósito de cambio. Pero una cosa es dialogar y otra cosa es embarcarse en una nave hasta tener la seguridad de hacia dónde va la nave y con quién se rema. Por lo que se refiere a los franquistas ortodoxos, más que respaldar al rey, sienten que su misión es la de controlarle e impedir que se desvíe del espíritu del 18 de julio. Nada de cuanto ha sucedido pueda suceder. De inmediato podrá desvanecer nuestro firme propósito de fidelidad al único sistema político que aceptamos. El régimen del 18 de julio, encarnado ayer en la figura ejemplar de Francisco Franco y hoy en la persona del rey de España, heredero y depositario de las tradiciones monárquicas de nuestro pueblo y de la legitimidad histórica del 18 de julio de 1936, y en cualquier caso, sucesor del caudillo Franco y depositario de su ingente obra de estadista. Sin embargo, el rey no está completamente solo. Lleva años preparándose en silencio y sabe ya perfectamente con quién puede contar. Mi afirmación es tan categórica en esta cuestión, tengo tanta seguridad de que las ideas del rey estaban absolutamente claras, sencillamente por una razón. Yo tuve, durante todos los años anteriores a la muerte de Franco, una larga relación, un contacto permanente y directo con un hombre que fue muy importante en el ámbito de la zarzuela, con Jacobo Cano, una de cuyas misiones precisamente era tener y mantener lo que pudiésemos llamar el archivo vivo de los hombres que podían ser útiles en el momento que el príncipe fuese rey, de los hombres que el rey podía utilizar en el momento que asumiese los poderes que la Constitución le otorgaba. El príncipe me recibió en audiencia a mediados de octubre del año 75 y resultó que era el mismo día en que Franco se había enfermado nueva y definitivamente. Ahora ya no es cuestión sino de semanas, me dijo el príncipe muy emocionado. Me habló de sus planes de la transición. Yo quedé asombrado al darme cuenta que el príncipe tenía elaborado su estrategia, sus planes, con mucha precisión, y todo esto ya en vida de Franco. Se estaba refiriendo en particular a dos nombramientos que pensaba hacer. El uno era el de Adolfo Suárez, un político poco conocido a esta altura. Tú verás, me dijo, este hombre me va a ser muy útil. Y así fue, cuando el rey después, a 9 meses más tarde, lo nombrara, a sorpresa de todos, presidente de gobierno. El otro nombramiento era el del general Gutiérrez Millaro, a quien pensaba emplear en la reforma de las Fuerzas Armadas. Así que el rey estaba ejecutando planes que él mismo había elaborado años antes y, como creo, muy a solas, porque el ambiente palaciego de aquel entonces no hubiera estado muy de acuerdo. En aquellos días inciertos, al rey le llega un mensaje con carácter rigurosamente reservado
que le va a proporcionar definitivamente el respaldo moral necesario para empezar a reinar con seguridad y firmeza. Su padre, don Juan de Borbón, que sigue siendo el titular de los derechos dinásticos, le hace saber que a partir de ese momento le tiene incondicionalmente a su lado. Efectivamente, yo soy testigo de que en el mes de noviembre de 1975, a los pocos días de la muerte del general Franco, el conde de Barcelona envió desde París un mensajero personal a su hijo, don Juan Carlos, entonces rey de España, manifestándole que el rey necesitaría todos los apoyos, que contaba con el suyo. A partir de ese momento, indudablemente, el conde de Barcelona y el rey don Juan Carlos tuvieron conciencia de que la legitimidad dinástica residía en la persona de don Juan Carlos, y su padre apoyaba la gestión de esta legitimidad dinástica que don Juan Carlos pudiera realizar. En el mensaje se añadía ciertamente que habría que realizar la transmisión oficial y pública de la legitimidad de los derechos dinásticos en el momento en que fuera más útil para la acción y para la persona del rey don Juan Carlos. En el Palacio de la Zarzuela se celebró la ceremonia de la jura del primer gobierno del rey don Juan Carlos I, quien antes de comenzar el acto... Este es en efecto el gobierno del rey más que de su presidente. Don Juan Carlos ha hecho saber a Carlos Arias que en el nuevo gobierno debía introducir cambios sustanciales. Así, por decisión del rey son llamados hombres reformistas y liberales del prestigio de Manuel Fraga, José María de Areilza o Antonio Garrigues. Y entran en el gobierno, también por voluntad del rey, hombres de su generación, políticos jóvenes incluidos en su archivo particular, como Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa o Adolfo Suárez. Carlos Arias se ve así obligado a renunciar a sus más íntimos colaboradores. Continúa como presidente, pero sabe que va a presidir un gobierno que no es su gobierno, y en el que hay figuras de una talla política muy superior a la suya. Desde las primeras semanas se va a hacer evidente para la opinión pública la llamativa disparidad entre las políticas independientes entre sí que siguen los ministros liberales y el comportamiento y las declaraciones del presidente Arias. Ante el rey están abiertas en ese momento tres opciones para el futuro de España: la continuidad del régimen franquista modernizado en lo necesario, la ruptura total con las leyes e instituciones del régimen para, partiendo de cero, construir un nuevo sistema político, y la reforma legal pero profunda del sistema franquista hasta llegar a alcanzar un sistema democrático aún no bien definido. Aún no existen encuestas de opinión verdaderamente fiables, pero el olfato político le dice que la sociedad española, expectante, está preparada para el cambio, pero no desea sobresaltos ni aventuras. Que quiere alcanzar la democracia, pero sin comprometer la estabilidad. Y el rey pone en marcha la operación reforma. Tiene muy presente que todo puede fracasar si provoca enseguida la hostilidad o la alarma entre los franquistas ortodoxos, si decepciona demasiado a la oposición democrática o, lo que es más importante, si no logra la confianza y el respaldo de la sociedad española. Sabe que del éxito de estos factores va a depender no solo la reforma de la democracia, sino la propia supervivencia de la institución monárquica que él encarga. Se cumple un mes de la muerte de Franco. En el Valle de los Caídos se celebra un funeral en su memoria y se da por terminado el luto oficial. Ese mismo día, y como una conmemoración de su muerte,
Miles de personas se manifiestan en Madrid reclamando la amnistía. Entonces en la sociedad española esa cierta sensación de que el país está viviendo al mismo tiempo el último capítulo del franquismo y el primer capítulo de la transición. Las dificultades aún no se conocen, pero se presentan. Cuando el señor se haga así con la mano, quiere decir que papá habla su majestad, el rey de España. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. Soy consciente de las dificultades, pues muchas veces no se alcanza todo aquello que nos proponemos. Se necesita la ayuda de todos. Se necesita buena voluntad. Se necesita que se comprenda que hay que sacrificarse en aras de la justicia. El egoísmo de algunos puede perjudicar a muchos. Los problemas que tenemos ante nosotros no son fáciles, pero si permanecemos unidos y con una voluntad tensa, el futuro será nuestro. Tengo gran confianza en las nuevas generaciones, pues conozco su gran sentido de la responsabilidad. Desearía que estos días meditásemos y que dejando pequeñas diferencias nos unamos para que España marche hacia las metas de justicia y grandeza que todos deseamos. Este es el reto de nuestro tiempo. Esta es la primera exigencia de nuestra generación. Quiero desearos lo mejor para todos y para vuestras familias. Y despedirme con las palabras que resonaron en Belén en estos mismos días, hace 20 siglos. Paz a los hombres de buena voluntad. Grandes empresas nacen así, para ser grandes poco a poco. Las ideas, el esfuerzo, el trabajo, la vida, se crean sin que nada afecte a su ritmo. Un paso detrás de otro, sin prisas, sin pausas, con un solo objetivo que siempre acaba por llegar. Futuro. Bienvenido Año Nuevo, Tabacalera. Felicidades. Muchas felicidades.